Los saludo desde un lugar muy romántico con una arquitectura rústica y un excelente servicio a la mesa. Les hablo de la Rue de Van en Valquirico. Cuando vengan con su familia van a disfrutar de un pedacito de Francia. Además tienen que venir a conocer este espacio con un delicado mural y un piso traslúcido a nuestros pies que descubre la cava subterránea con detalles en mármol que proyectan la cultura del vino. Toda esta maravillosa atmósfera para deleitarnos con excelentes platillos. Estos días de bastante frío aquí en Valquirico, en la Ruta de los Vinos, nos ofrecen ya una forma de irnos calentando el cuerpecito. La crema de mejillones al azafrán. Viene combinado con estos mejillones muy frescos con vino blanco y azafrán para dar un sabor inigualable. Por supuesto, combinado con el pan de la casa y para disfrutarlo con un buen vino. Un vino blanco, por supuesto, mexicano. Vamos a ver qué sorpresa nos tienen por aquí. Por el aroma ya sabemos, mi francés no es muy bueno, pero venga a disfrutarlo aquí en la Rue de Va. Y para seguir con nuestra ruta de sabores, ahora les presentamos el confit de pato. Es la pierna y el muslo cocinado en la propia grasa del pato, acompañado con un ratatouille. Es la parte saludable del plato por sus vegetales, como lo son el calabacín, el jitomate, el pimentón, la cebolla y también con un radamés de papas que también están cocinadas en su propia grasa. Para disfrutarlo, un buen vino tinto. Les presentamos el estofado de res bourguignon. Es original de Borgoña, por eso lo estamos compartiendo con un vino tinto de Borgoña. Está estofado aproximadamente por 9 horas al 100% de vino tinto con finas hierbas también. Y está servido con zanahoria, champiñones y cebollas cambray. Por supuesto que es un plato para compartir entre varias personas. ¿Con cuántas crees tú que lo quieras compartir? On fait silence, on fait silence, à quoi se passe-t-il?